La Confederación Universitaria Centroamericana es la organización de integración del Sistema Universitario Público Centroamericano que promueve el desarrollo de las universidades a través de la cooperación y del trabajo conjunto con la sociedad y el Estado, para el abordaje integral de los problemas regionales y de sus propuestas de solución, en un marco de compromiso, solidaridad, tolerancia, transparencia y equidad, propiciando el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y humanístico y su aplicación en la formación de profesionales capaces de tomar decisiones e incidir en el desarrollo sostenible de la región. La Confederación Universitaria Centroamericana fue fundada en septiembre de 1948 en San Salvador, por decisión del primer Congreso Universitario Centroamericano, a propuesta de la delegación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, encabezada por el rector, Dr. Carlos Martínez Durán. La Confederación es el organismo más antiguo de integración del Istmo Centroamericano. Entre los principales fines de la Confederación se destacan el fortalecimiento del desarrollo institucional de sus universidades miembros, impulsar la integración de la educación superior centroamericana, promover la acción conjunta de las universidades públicas en apoyo a la integración y el desarrollo sostenible de los países de la región y contribuir a la consolidación de la identidad centroamericana. La Confederación se integra con el Congreso Universitario Centroamericano, que se reúne como mínimo cada 5 años y tiene carácter consultivo y propositivo. El Congreso se integra con los rectores, presidente de las asociaciones estudiantiles y un número de delegados docentes y estudiantiles de cada universidad miembro, definidos en reglamento específico. El órgano rector de la Confederación es el Consejo Superior Universitario Centroamericano, CESUCA, integrado por todos los rectores, los presidentes de las federaciones estudiantiles de cada una de las universidades miembros y por el secretario general. La Secretaría General del CESUCA es el órgano ejecutivo de la Confederación. En 2004 fue creado el Comité Administrativo para dar seguimiento y supervisión a las resoluciones del CESUCA y está conformado por el presidente, el vicepresidente, un delegado estudiantil y el secretario general. La Secretaría General es el órgano ejecutor de las resoluciones del CESUCA y de los programas y proyectos que ésta aprueba. Fue creada en 1959 como Secretaría Permanente, teniendo como sede temporal la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. En 1960 se trasladó hasta Costa Rica, siendo su sede la Universidad de Costa Rica, en donde permaneció hasta junio de 2002, cuando fue trasladada a Guatemala con la Universidad de San Carlos como sede. En 2005, su nombre cambió de Secretaría Permanente a Secretaría General. Actualmente, la CESUCA está integrada por 19 universidades públicas, de los 8 países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana SICA: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Durante el periodo 2002-2010 se incorporaron las últimas 3 universidades: Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, de Panamá en 2004, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, de República Dominicana en 2006 y Universidad Nacional de Agricultura, UNA, de Honduras en 2007. A los colegas rectores y rectoras de Centroamérica, delegados estudiantiles, además a los invitados que nos visitan, en nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, primada de América y alma mater de nuestra patria, le damos la más cordial bienvenida. Esperamos que en esta sesión del SUCA se logren los propósitos de promover la integración y el fortalecimiento de la calidad de la educación superior en las sociedades de Centroamérica y el Caribe para alcanzar el bien común y contribuir a la solución de los problemas regionales y globales. Haremos todo lo posible para que en esta corta estadía en nuestro país, una de esta universidad, se sientan como en su casa y además del trabajo, disfruten la calidez de nuestra gente, de nuestra tierra y de nuestro clima. Un abrazo de hermandad, solidaridad a todos ustedes. Bienvenidos.